pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ser como niños. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 3. De entre todos los que o bien leéis esto o bien lo escucháis, creo que no me equivocaré mucho si establezco un ratio de edad de entre los 20 y los 60 años, lo cual me da una media de edad de unos 40 años, edad más que suficiente como para ya en alguna ocasión haber echado de menos aquel niño que fuisteis. ¿Quién no se recuerda contemplando el reto de tener delante un árbol y ver en él una fortaleza inexpugnable que había que conquistar, o subirse a una piedra y ver bajo tus pies todo un paisaje sobre el que saltar y cual águila salir volando y recorrer los paisajes de todo un mundo imaginario? Eso es un niño, eso fuiste tú y eso fui yo, una especie de luchador invencible para quien no existían los límites y para quien nunca un muro fue ni lo demasiado alto ni lo demasiado robusto. Cuando eres niño todo es posible y todo es alcanzable, pero sobre todo, todos los que te rodean son recursos a tu disposición, y pedir ayuda es lo más normal y cotidiano, pues tú te ves invencible precisamente porque tus padres, tus hermanos o tus amigos son aún más invencibles que tú. Así éramos de niños. Pero ¿cuándo y dónde quedó ese niño? ¿En cuál de los oscuros bosques que atravesamos en la vida se perdió aquel niño que llevábamos dentro? Porque todas aquellas barreras, murallas y dificultades que encontrábamos en la infancia siguen estando hoy día. Pero al igual que nosotros, ellas también han ido creciendo. Al contrario que nuestros recursos, que los fuimos perdiendo por el camino. Nuestros padres ya no están o no van a comprender. Nuestros hermanos bastante tienen con lo suyo y nuestros amigos no les vamos a contar nuestros problemas de adultos. ¿Será que los problemas y las dificultades de los adultos son irreversibles? ¿O será nuestra soberbia y nuestro orgullo que nos impide pedir ayuda como lo hacíamos de niños? ¿Es posible que nuestro ego haya crecido más que nosotros y nos haya convertido en una especie de tetrapléjicos de la esperanza, incapaces de ver el horizonte que hay delante de nosotros? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Podríamos esforzarnos un poquito en comprender estas palabras como las comprendería un niño? Porque tal vez debiéramos de empezar por ahí, tal vez volverse como niños tenga que ver con considerar que necesitamos ayuda y que del mismo modo que ejercitamos nuestras capacidades de adultos, esas que nos hacen tan autosuficientes, debiéramos también de ejercitar la humildad, esa que nos haría ser de nuevo invencibles. Porque pedir ayuda, como todo en la vida, tiene mucho que ver con nuestras costumbres. Si tú estás acostumbrado a pedir ayuda, estarás también acostumbrado a recibirla, y por consiguiente en una interdependencia con tus hermanos. ¿Que no es así? ¿Que no pides ayuda? No recibirás nada, y cada vez te creerás más solo, y de hecho te verás más solo. No lo estarás, pero te verás así. Estarás rodeado de recursos, rodeado de hermanos deseosos de ayudarte y de apoyarte, de esforzarse contigo,
pero te verás solo, simplemente porque tú decidiste estar solo. Vayamos a la primera carta de Juan, al capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Podría pasar esto con la ayuda que todo hombre necesita? ¿Podría ser que si alguno dice, yo le pido ayuda a Dios, pero no lo hace con su hermano a quien ve a diario, ocurriese como con el amor? Sé que solo son preguntas, preguntas de un viejo que de vez en cuando deja vagar su mente y que todavía hay veces que ve los árboles como fortalezas por conquistar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.